Hoy vamos a preparar croquetas de atún, así que me van a acompañar. Por si ustedes no saben hacer croquetas de atún, pero lo dudo, ¿verdad? Todos sabemos. Obviamente se ponen a hervir papas. Yo voy a poner a hervir tres. Se necesita una lata de atún, un huevo, pan molido. Así que vamos a prepararlos. Ya que están lavadas tus papas, les vamos a partir. Ahora sí las vamos a poner en el agua que pusimos a hervir. Se me olvidó decirles que al agua que ponen a hervir para las papas le agregan un poquito de sal y ya después de unos 30 minutos que se hervieron muy bien las papas, ahora sí las sacamos y las pasamos a quitarle toda la piel para machacarlas bien. Yo la verdad es que no tengo un machacador, así que pues yo lo hice con un vaso y la verdad es que sí quedó bien. No hay ningún problema, así que si ustedes no tienen con qué machacar las papas, pues con un vaso se puede. Y también estaba haciendo un arroz rojo para acompañar las tortitas de papa o las croquetas de atún. Y solamente licué un tomate con un diente de ajo y un pedazo de cebolla y agua. Y ya que estaba dorado el arroz, ahora sí se lo puse lo que licué y listo. Ya solamente lo dejé cocer por unos 30 minutos el arroz, o 35 más o menos. Ahí vele viendo tú cómo se te va haciendo el arroz. Y ya después que ya había machacado las papas, ahora sí le agregué el atún. Lo revolví muy bien. La verdad es que lo estaba haciendo con una cuchara, pero no pude, así que le puse mis manos. Revolví todo con mis manos y pues obviamente me las lavé. Ya que le había revuelto, ahora sí le agregué un huevo solamente porque pues yo hice muy poquito. Solo era para mí y para Matías. Y ya luego le agregué sal con ajo. Si tú le agregas sal con ajo, la verdad es que le hace un chingo la diferencia y sabe mucho mejor. Saben como si estuvieras comiendo un filete de pescado. Así que te lo recomiendo. Si vas a preparar croquetas de atún, agrégale sal con ajo. Bueno, ya que ya estaba haciendo yo las tortas, ya que había formado bien las tortitas, ahora sí las estaba pasando por el pan molido. Y ya de ahí puse a calentar el sartén con un poquito de aceite y ya las fui friendo. La verdad es que quedaron muy ricas, a Matías le encantaron y pues a mí también. Les digo que saben como si fueran un pescado empanizado o un bistec de pescado empanizado. Saben muy rico y más con el arroz rojo.